Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok, muy bien. Bueno, vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente. Hola a todos los que están saludando. Okay, qué bueno que me escuchan bien. Um, okay. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Eh, los que se vayan uniendo, pues también, agradecerles de una vez. Les recuerdo que estos videos están quedando grabados en el grupo para que en cualquier momento los puedan eh, revisar. Eh... Y eh... bueno, les comento en general cuál es la intención de este grupo. Nosotros somos virologos, somos miembros de la Sociedad Mexicana de Virología y decidimos hacer eh, este grupo. Eh, con la finalidad de resolver las preguntas que tiene la gente en, en general sobre la pandemia y sobre este nuevo coronavirus. Eh, les recuerdo, la Sociedad Mexicana de Virología ya tiene una página en Facebook que también la pueden seguir, en donde se publican eh, noticias eh, en, relacionadas con todos los virus. Este grupo lo quisimos en, enfocar principalmente al nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Eh, y a la enfermedad que produce, que es el COVID-19. Eh, COVID eh, y bueno, nuestra intención es hacer difusión, hacerles llegar a ustedes, al público en general, de la forma más clara, lo que se sabe eh, y lo que está ocurriendo. ¿okay? Eh, también nuestra intención hacerlo, es hacerlo de la forma más objetiva para eh, no seguir causando confusión, no propiciar la desinformación, eh, pues también un poco frenar los rumores que existen y todas estas eh, teorías de conspiración, ¿ok? Entonces, pues nos vamos a esforzar mucho por mantenernos actualizados con la información. Si hay algunas preguntas que no podamos responder, con mucho gusto eh, las vamos a investigar y se las seguire, eh, seguiremos respondiendo, porque nuestra intención es hacer esto eh, hasta que termine la pandemia, hasta que podamos salir eh, y hacerlo de lunes a viernes con eh, dos sesiones al día. Entonces... Bueno, muchos saludos a todos. Así es. En lo que empiezan a aparecer las preguntas, pues les actualizo con algunos datos, eh, al menos de lo que supimos ayer en la noche. Eh, bueno, pues, pues en el mundo ahorita eh, hay aproximadamente 1.400.000 casos confirmados y eh, el 71% de estos casos se han confirmado en los últimos 14 días. 46% de ellos son casos que eh, han ocurrido en el continente americano. En México, a, hasta ayer en la noche se habían reportado eh, 2.785 casos positivos de eh, 25.410 eh, personas evaluadas. Eh, de estos, 15.099 han sido negativos, hay 7.526 casos sospechosos y 141 muertes en México hasta reportados. Ok, bueno, eh, para empezar con las preguntas. Uh... A ver, Alejo Figueroa. Hola, Alejo. Eh, él nos pregunta: ¿El virus fue creado en laboratorios o es solo conspiración? Mira, esto eh, hay varias pruebas actualmente que confirman que el, el virus es, eh, no fue creado en un laboratorio, ¿no? Es eh, la aparición de este virus fue eh, por zoonosis, que esto se refiere a que pasó de un animal al humano por diferentes mutaciones que le permitió poderse eh, replicar, poderse eh, reproducir en el ser humano, ¿ok? Y por diferentes eh, análisis, por ejemplo, de la secuencia del genoma, que eso es una ventaja que tenemos muy importante ahora, poder secuenciar genomas en un periodo de tiempo muy corto, nos permite analizar eh, diferentes aspectos de estos virus y uno de ellos ha sido eh, la identificación eh, de cómo es este genoma y saber que no hay secuencias que comúnmente estarían en un virus que está manipulado en un laboratorio. No, eh, no quiero entrar tanto en de detalle para no confundirlos, pero sí se tienen identificadas secuencias que podrían estar modificadas en un laboratorio y no es el caso para este virus. Entonces, no, este virus eh, no fue creado en un laboratorio. Nos pregunta, buenos días, tengo una duda porque sé, ¿por qué se dice que la siguiente semana será um, la de mayor número de contagios? Bueno, esto, hasta lo que sé, eh, está basado en diferentes eh, predicciones por modelos matemáticos que se han hecho, eh, que han eh, predicho cómo va a ser el avance de esta eh, pandemia. Eh, esto de acuerdo a cada país, eh, a, a diferentes factores eh, sociales, socioeconómicos este, y de salud, de lo que conocemos hasta el momento de cómo se replica el virus, cómo eh, se contagia. Y entonces, basado en estos, eh, en estos modelos, eh, se ha predicho que podría ser en las siguientes semanas. Claro que estos son modelos, no, no podemos saber con exactitud cuándo va a ser y esto puede variar mucho también de acuerdo al comportamiento que tenga la gente. Si ya tenemos las medidas eh, de quedarnos en casa, de higiene, eh, pues todas estas medidas que hemos estado eh, siguiendo a lo largo de todo este tiempo para mitigar eh, los efectos de esta pandemia. Hola. Yvonne eh, nos pregunta, ¿qué piensa sobre la cantidad de pruebas realizadas en todo México? ¿Muy pocas o son suficientes? Pues en este tema eh, puede ser un poco controversial, ¿no? Porque, bueno, por una parte, el, el número de pruebas es una estrategia epidemiológica eh, que decidieron... Eh, Establecer eh, los expertos en esta área. ¿no? El personal de salud pública, de la Secretaría de Salud, que está a cargo, los epidemiólogos, están haciendo este modelo centinela, que lo que resulta es hacer un número de pruebas eh, que no representa el total de los enfermos, de los casos positivos que podría haber en el país. Sin embargo, lo que nos han indicado es que este número de pruebas se le aplica al 10% de las personas eh, que tengan síntomas eh, que se puedan asociar a, eh, a esta nueva enfermedad, al COVID-19, y al 100% de las personas que tienen un cuadro severo de la infección, ¿no? es decir, que ya resulten en una hospitalización, que necesiten eh, ayuda a través de ventiladores, etc. Entonces... Eh, de acuerdo a eso, pues eh, ten, eh, podríamos saber cuál es el, la proporción eh, a nivel nacional de, cuan, eh, de cuántos son los casos, ¿no? Entonces, el número que nos están reportando uh, actualmente de los casos positivos, pues sí, eso representa solo el número de las pruebas que se han hecho y que han dado positivos, ¿no? Que hay que tener en cuenta, no es la totalidad nuevamente, ¿no? es el 10% de los casos eh, con síntomas y el 100% para los casos severos. Es, tratando de hacerlo un poco más objetivo, no tanto subjetivo que sea mi opinión, si es mucho o poco, si son suficientes, pues esperemos, eh, confiemos en los epidemiólogos que son los que están des, eh, tomando estas medidas eh, epidemiológicas. Para poder eh, saber cómo actuar eh, en este punto y adelantarnos a lo que pueda esperarse si esto se llega a complicar. Memo nos pregunta: ¿Qué tan cierto es que este número de personas evaluadas realmente solo es aproximadamente el 10% que requerían ser evaluados por falta de suficientes pruebas para todos? Eh, ¿Qué tan cierto? No hay por qué pensar que nos estén ocultando información, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es cierto es que sabemos que el sistema de salud pública en México no está en las mejores condiciones. Podría haber algunas deficiencias en algunos sitios, pero al menos sabemos que los centros sentinelas eh, que, que están designados para eh, tomar estas muestras y hacerlo de la mejor calidad, pues están haciendo bien, ¿no? Entonces, no sabría decirte específicamente en algún sitio donde hubiera un mal manejo de, de estas pruebas o que no se las estén autorizando a la gente, eso no lo sé, pero al menos por los reportes, eh, pues sabemos que este sistema se está haciendo de la mejor forma posible, con la mejor calidad y eh, pues hasta ahora no nos han dado... Eh, motivos para pensar que nos estén ocultando información o que se estén haciendo las cosas mal, porque lo que han dicho así ha resultado. ¿no? Entonces, hay que estar eh, actualizados con la información, eh, estar al tanto, si tienen algún contacto directo en, en los centros de salud, eh, con personal de salud, pues eh, sería importante si nos lo puedan compartir esta información pero bueno eso es lo que sabemos hasta ahora Pilar Ramírez dice existirán ¿Si pruebas para saber si ya tuvimos en contacto si ya estuvimos en contacto con el virus para así determinar qué personas ya pueden salir de la cuarentena en eso se está trabajando son las pruebas serológicas eh, y esto es eh, por la detección de, de los anticuerpos no entonces sabemos que si eh, una persona estuvo expuesta a un patógeno, en este caso el nuevo coronavirus, eh, pues pueda desarrollar anticuerpos que estén eh, hechos específicamente contra este virus. Mientras más conozcamos cómo es la estructura de este virus, más evidencia tendremos de estos anticuerpos que eh, desarrolla nuestro sistema inmunológico para contener contra esta infección. Y entonces, sí, a través de estos ensayos serológicos se pueden de detectar. Eh, los IGMs inicialmente, ¿no? que son los primeros que se producen ante una respuesta inmunológica, y posteriormente los IGGs, que son una respuesta más a largo plazo. Eh, a través de estas pruebas, entonces, se puede determinar si una persona ya estuvo infectada, ¿no? O, eh, pues también puede ser el caso de detectar el virus si aún sigue en nuestro organismo, ¿no? Entonces... A través de las pruebas de RT-PCR se determina si el virus sigue eh, en nuestro organismo, porque se detecta el genoma del virus. Y a través de pruebas serológicas, eh, por medio de la de detección de anticuerpos, se eh, determina si ya hubo una in infección eh, previa, aunque no se detecte eh, algún componente del virus. Sandra Ramírez. Hola, Sandra. Eh... Te agradecería un montón si nos explicas qué confiabilidad tienen las pruebas rápidas o tipo ELISA. Eh, hasta ahora sabemos que hay algunas pruebas de este tipo que ya están autorizadas por la FDA en Estados Unidos, eh, que son bastante confiables, ¿no? Entonces, y se están desarrollando más tipo de, esta, de estas pruebas. Y eh, una vez conociendo bien, identificando cuáles son los anticuerpos desarrollados específicamente contra este virus y que no crucen con otros eh, tipos de coronavirus, recuerden que eh, este no es el único coronavirus que infecta a los humanos, ¿no? También existen otros eh, cuatro tipos de coronavirus que comúnmente están circulando en la gente, pero eh, comúnmente causan enfermedades eh, leves, ¿no? Y entonces eh, hay que estar seguros que los anticuerpos no crucen con otro tipo de coronavirus, que sean específicos. Y entonces eh, estas pruebas sí son muy confiables para determinar eh, si ya hubo un contagio eh, previo con el SARS-CoV-2, que este es el, el nuevo coronavirus. Eh, Leonardo Díaz nos pregunta. Eh, doctora, hola Leonardo, eh, buenos días. De casualidad, tú y tu equipo saben por qué los antiparasitarios como la hidroxicloroquina y otros de la misma familia tienen alguna actividad sobre algunas cepas del virus. Eh, si sí, esto se sabe, eh, obviamente no es un efecto específico. Se sabe cuál es el mecanismo de estos eh, medicamentos. Me parece que la hidroxicloroquina lo que inhibe es un paso en la internalización del virus a las células que infecta. Entonces, eh, bueno, les voy a decir algunos eh, tecnicismos, espero no confundirlos, pero al final trato de explicarles de qué se trata esto. Parece ser que la hidroxicloroquina lo que hace es eh, evitar eh, la salida del virus de unas estructuras de la célula que se llaman endosomas. El virus, cuando entra a la célula, entra como en un tipo de vesiculitas, ¿no? Como en unas bolsitas y después se libera al interior de la célula. Entonces, la cloroquina lo que haría es impedir este paso, ¿no? Que no va a ser específico para este virus porque hay eh, otros patógenos que entran de esa forma u otras eh, sustancias que entran a las células eh, de esa forma, ¿no? Entonces, esa es la función de la hidroxicloroquina. Sin embargo, recordemos que estos eh, medicamentos, tanto la hidroxicloroquina como otros fármacos que se están probando, todavía no tienen una especificidad contra el virus. No, son medicamentos que fueron diseñados contra eh, otros eh, patógenos y se están probando qué tan eficientes puedan ser eh, contra este virus. Pero aún están en, en, en ensayos clínicos para determinar qué tan eficientes son, si no causan algún eh, efecto secundario en los humanos, etc. ¿no? Eh, es hasta ahora lo que, lo que sabríamos de cómo podría impedirlo. ¿no? Es, eh, es en pasos en, en, en cómo se internaliza la célula en donde pueden actuar eh, este tipo de fármacos. Yesenia eh, nos pregunta, hola, quisiera saber si hay una posibilidad de que el virus pueda llegar a adaptarse y disminuir su agresividad hacia el humano. ¿Esto es posible? Claro que sí existe esa posibilidad. La probabilidad no la sabríamos ahora porque todavía hay muchos aspectos que necesitamos eh, investigar de este nuevo eh, virus. Eh, y compararlo con lo que ya se sabe con otros coronavirus, ¿no? Pero de que exista la posibilidad de que se pueda eh, adaptar y atenuarse de cierta forma, claro que sí, eso pasa eh, y lo sabemos para muchos otros patógenos, ¿no? Que ocurre de esta forma. Entonces, pues esperemos que así sea. Eh, Pati, Miss Pati, hola. <laughs> eh, ella nos pregunta, eh, Patricia Hernández. ¿Crees que podamos tener números reales de infectados y fallecidos? Eh, con el modelo epidemiológico que se está aplicando, no podemos tener números reales. ¿no? Eh, por una parte, es muy caro hacerle pruebas a todas las personas y además no se está haciendo eh, eso actualmente en México. ¿no? Se está haciendo solo a un porcentaje que sea representativo de la población. Y a través de ese eh, número de pruebas, lo que se está haciendo es hacer una estimación del eh, porcentaje de estimación. ¿no? Entonces, lo que han explicado es que no importa qué, cuál sea el número, eh, lo que sería útil para saber cómo actuar contra esta epidemia es la proporción de los casos eh, que... Eh, de, los, del, de los casos evaluados, ¿qué proporción son los casos positivos? Entonces, no, no podemos tener números reales hasta el momento, como se están aplicando el número de pruebas, no tenemos números reales. De los fallecidos, sí podríamos tener un número cercano al real, eh, porque hasta lo que han indicado eh, los funcionarios de salud pública, el, para los casos graves, que son eh, hasta lo que sabemos ahora los que resultan en que puedan llegar a morir, a esas personas al 100% se les están aplicando las pruebas, ¿no? Y eh, bueno, pues si, si es que se está manejando eh, realmente como, como se dice, pues sí podemos tener un número muy cercano al real de los fallecidos, al de infectados, ¿no? Eh, uh, Rafael nos pregunta, ayer mencionó la doctora Rosa María que existen ocho cepas diferentes identificadas. ¿Es posible que existan más? ¿Es posible que tengamos que vacunarnos y aún así estar expuestos a nuevos brotes por cepas diferentes? Sí, claro que sí. Eh, Estas cepas de coronavirus eh, que están circulando pues son las que hemos identificado, ¿no? Porque eh, esta identificación se da porque resulta en, algún, en alguna sintomatología en las personas y entonces eh, por diferentes métodos se pueden aislar estos virus, identificarlos y caracterizarlos. Las vacunas, eh, muchas de ellas se hacen específicamente para un tipo de virus. También hay vacunas que se pueden hacer para diferentes tipos. Por ejemplo, los, los de papiloma, que es un conjunto que puede ser como para detectar eh, tres serotipos más o menos. En el caso de coronavirus, como no tenemos actualmente una vacuna, eh, las vacunas, hasta lo que yo sé, ahorita la vacuna, las vacunas que se están desarrollando son contra este nuevo coronavirus, ¿no? Porque... De las cepas que mencionas que ya eh, que existen de coronavirus que infectan humanos, la mayoría es, eh, causan enfermedades eh, muy leves y entonces no requieren de un sistema de vacunación. Y después están eh, los coronavirus eh, más letales que hemos visto, como el MERS y el SARS, que esos ya no están circulando entre la población, principalmente en América no tenemos circulación ni de MERS ni de SARS. Y entonces las nuevas vacunas se están desarrollando contra este nuevo coronavirus, con el, contra el SARS-CoV-2. Entonces serían específicas para este virus y eh, no te permitirían estar protegido contra otras nuevas eh, cepas que no cruzarán con, eh, con estas vacunas. ¿no? Entonces, eh, pues más, eh, más bien hay que tener... medidas de control. Para evitar eh, la aparición de nuevas eh, infecciones emergentes, de nuevos vi virus zoonóticos. Esto, como lo mencionaba en, en alguna conferencia la doctora Susana, de hecho ese video se lo subí al grupo, lo pueden revisar. Es una entrevista a la doctora Susana en la que menciona que muchos de los factores que han propiciado eh, la aparición de estos virus zoonóticos es la invasión eh, de ecosistemas en donde no estábamos expuestos a esos animales, ¿no? Eh, este, eh, la globalización, este consumismo exacerbado, eh, invadir territorios eh, que, no estaban, eh, que no estaban utilizados por el humano, esto propicia que tengamos contacto con nuevos animales, con animales que no estaban conviviendo comúnmente con nosotros y eso favorece eh, la aparición de zoonóticos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender mucho de esta pandemia para saber qué estamos haciendo mal, qué podemos controlar eh, y cómo prevenir futuras enfermedades emergentes. ¿no? Además, también el sector eh, de los investigadores y del personal de salud estamos trabajando mucho para eh, evitar esas, eh, pues esos futuros brotes. ¿no? Eh, uh... De nada, Rafa. Eh, Luis Carlos. Hola Luis Carlos. Eh, él nos pregunta cómo se, han, se está desarrollando la vacuna. Hay diferentes eh, tipos de vacunas que se están desarrollando. Me parece que hay eh, dos actualmente que ya están en fase de pruebas en humanos. Eh, una de ellas es en Estados Unidos, que es a través de, es una vacuna de RNA, es el RNA del virus. Y esto con la intención de que al introducirse al cuerpo, como cualquier otra vacuna, genere una respuesta inmunológica. Eh, también hay, hay otras vacunas en China que se están desarrollando, eh, que están usando eh, otros métodos como proteínas recombinantes, por ejemplo. Esto es eh, expresando las proteínas del virus. Eh, pero en, en, en una condición que no sería la normal, ¿no? A través de un virus infeccioso, eso no se usa. Entonces, se expresan algunas de las proteínas del virus que se sabe que son las que comúnmente despiertan la respuesta inmunológica del cuerpo. Y entonces, eh, estas son las que podrían eh, activar al sistema inmune y la producción de anticuerpos y una eh, memoria inmunológica, ¿no? Para protegernos. Y así hay otros prototipos de vacunas que se están probando en animales, algunos ya en fases un poquito más avanzadas, diferentes eh, con diferentes métodos. Pero la idea es que con alguna molécula del virus, eh, esto se le llama un antígeno que eh, active la, la respuesta inmune del organismo. Eh, Miguel Cardoso pregunta. Eh, ¿Cuál crees que vaya a ser el impacto de COVID-19 en la investigación viral en México? ¿Habrá un antes y después? ¿Crees que resulte en un incremento al interés público general, así como los recursos destinados a la virología en México? Bueno, esto pues a todos nos encantaría, claro que sí. Y no creo que solo a los eh, que estamos en el área de la virología, sino también espero que al público en general que se den cuenta que la ciencia es... Algo muy importante, ¿no? No solo la ciencia, la educación, la ciencia, la cultura, son aspectos que se deben de fomentar eh, para poder actuar eh, correctamente ante, ante una crisis como de este tipo. ¿no? Entonces, yo esperaría que sí haya un aumento en el apoyo. No lo sé, la verdad, ahorita sí es como pues algo que quisiéramos esperar todos, ¿no? pero sí esperemos que sí y eh, pues también que a nivel mundial eh, pues también hay un aumento en la, en la gente que trabaja con coronavirus no porque a nivel mundial hay mucho, muy pocos grupos que trabajan con este tipo de virus entonces hay que tener eh, hay que identificar cuáles son eh, estos virus que puedan representar un problema en la salud mundial eh, para poder trabajarlos a tiempo y saber responder eh, de mejor forma ante una crisis en un futuro. Mm, Arcete Daniel, lo mismo que Sandra Ramírez. Uh, bueno, esa pregunta ya estaba respondida. Eh, Jorge Alberto, ¿qué se, sabe, ¿qué se sabe de los apoyos del gobierno? No sé, eh, a ver, entonces... No entiendo, ¿esto es una mentira global de los políticos? No entiendo muy bien tu pregunta de qué se sabe de los apoyos del gobierno. Si pudieras especificar un poco más, Jorge Alberto, por favor, eh, que esto sea una mentira global de los políticos, no sabemos que no es así. Es eh, un virus que existe en la naturaleza, no es un complot, no es una conspiración. Eh, hay muchas evidencias eh, de cómo está ocurriendo la pandemia, de los casos que son reales. Eh, Billy, hola Billy, desde Alemania, se están conectando. Eh, de nada Pilar. Eh, Marco Tulio, hola señor Marco Tulio, ¿qué tal? Eh, él pregunta, los que llegan del exterior, ¿cuánto tiempo de estar en su lugar de residencia tendrán la certeza de ser positivos o negativos a COVID-19? Bueno, esto lo que se sabe hasta ahora es que el periodo de incubación del virus es de 1 a 14 días. Eh, es lo que se ha visto hasta ahora de cómo se ha desarrollado en los pacientes que se han diagnosticado como positivos para este virus. Entonces, son los tiempos que se están manejando eh, para que la gente que haya realizado un viaje o que sepa que haya estado en contacto con una persona eh, que estuvo en Europa o que haya sido diagnosticada como positivo al virus, eh, se mantenga en una cuarentena. ¿no? Entonces, se manejan aproximadamente 14 días. De todas formas, están las medidas ahorita de mitigación de quedarse en casa. Entonces, no importa que sean esos 14 días, de todas formas es conveniente quedarse aún más previniendo en que eh, todavía pueda haber algún riesgo, que como les digo nuevamente, por lo que sabemos no es así, es un periodo de 1 a 14 días el de incubación de este virus, eh, pero bueno, de todas formas hay que seguir ten, eh, tomando las medidas necesarias. ¿no? y evitar eh, los lugares públicos a menos que sea extremadamente necesario como ir a comprar alimentos o ir a, la fama, a las farmacias por medicamentos. ¿okay? Eh, Nicole nos pregunta, disculpa, a mí me llegó un mensaje de que el virus tiene un pH 5.5 y que tenemos que consumir alimentos con mayor pH, pero mi pregunta es, ¿eso es verdad? ¿Eso no es verdad? Todos estos, eh, pues toda esta mercadotecnia moderna que están manejando de acuerdo al pH no es cierto. Nuestros organismos tienen un sistema regulador eh, del pH, ¿no? Para mantenernos cercanos a un pH neutral o un pH ácido, por ejemplo, en el estómago, o dependiendo de diferentes sitios en el organismo, Existen mecanismos que regulan el pH óptimo al cual esos órganos funcionan. Entonces, de nada va a servir que te tomes un agua con eh, bicarbonato, porque tu cuerpo ya tiene sistemas para balancear esos pHs, ¿ok? Entonces, eh, eso del virus que tenga un pH, no, la verdad, no sé cómo justificaría esa gente que está divulgando que tenga ese pH, no, no lo podría hacer. Los alimentos, como te digo, no es que deban de tener un pH específico, los alimentos son así y nuestro cuerpo no, nos ayuda a regular el pH, ¿no? Para que funcione eh, adecuadamente. Eh, Edson nos pregunta, buen día doctora, en cuanto a la hipertensión, se sabe que son más afectados al infectarse por el cambio en los receptores, por su medicación. Si hay alguien sin, sin hipertensión o hipertensión sin medicamento, ¿tendrá el mismo escenario? Esto no lo sabemos todavía. Hay, hay algunas evidencias a que, que apuntan a que los tratamientos eh, para tratar la hipertensión podrían favorecer eh, la evolución de la, de la enfermedad. Sin embargo, esto no está muy claro. Son datos muy preliminares, no hay evidencias suficientes eh, que lo indiquen y en dado caso, eh, tratar este tema de los, de los medicamentos, de los tratamientos que tengan cada persona de acuerdo a su condición de salud, es un tema que se debe tratar con su médico. ¿no? Entonces... Eh, ni estarse automedicando, ni estar tomando decisiones por uno mismo, por lo que lee, sin antes consultar eh, con un médico, con un especialista, eh, y tener la información clara de eh, lo que está realmente confirmado. ¿no? Recordemos que hay mucha información ahorita circulando. Esa es una de las ventajas y desventajas que tienen eh, tanto las redes sociales como el Internet en general, eh, porque nos saturan de tanta información que a veces ya no sabemos eh, identificar qué es cierto y qué no y qué ya está comprobado y qué no. Esta es una enfermedad muy nueva, es un virus eh, muy nuevo que no conocemos, a pesar de que sea de una familia de virus que ya se conoce desde hace algunos años, este virus en específico tiene otras diferencias. Entonces, no sabemos realmente cómo actúa cómo pueden afectar diferentes fármacos a, eh, a su replicación, a cómo se reproduce en, en el cuerpo humano. Y entonces, eh, hay, hay, hay muchos estudios que todavía son muy preliminares, ¿no? En grupos pequeños de personas y... Eh, pues que no representan, que no son representativos de la población en general y entonces hay que tomarlos con mucho cuidado. Si hay dudas de acuerdo eh, en relación a estos medicamentos, por favor consúltenlo con sus médicos, que ellos sabrán la mejor forma de tomar una decisión de qué hacer, ¿no? A partir de esto. Eh, Rafa Alejo Pineda, hola Rafa, eh, él nos pregunta. En cuanto a los fármacos, ¿qué piensas de ivermectina, dosis única? Eh, utilizan con la citromicina, uno es un antiparasitario y el otro un antibiótico. Bueno, nuevamente, con esto de los, eh, de los fármacos, de los medicamentos que aún se encuentran en, eh, en ensayos clínicos, es decir, no se sabe realmente qué tan eficientes sean eh, contra, contra esta enfermedad, contra el COVID-19, eh, pues todavía es algo incierto. Se ha probado en algunos pacientes, en algunos han visto que funciona, en otros al contrario podría eh, resultar, eh, resultar contraproducente. Entonces, bueno, al final de cuentas las dosis las tomará, eh, las decidirá un médico. Eh, yo soy... Yo soy investigadora, yo soy eh, viróloga, no, no sé tanto de eso de las dosis, eh, pero en cuanto a su funcionamiento, bueno, se están probando por alguna razón, ¿no? Porque saben que podrían interferir con algún mecanismo que utiliza el virus para entrar a las células que infecta, ¿ok? Entonces, por esto, esta idea de que a pesar de que no sean diseñados específicamente para este virus, podrían ser efectivos porque inhiban algún paso importante. En, eh, en el proceso de infección de este virus. ¿okay? Sin embargo, nuevamente haciendo énfasis en esto, estos medicamentos están en fase clínica y todavía no se sabe realmente cuál sea eh, la eficiencia y la eficacia de estos, eh, de estos tratamientos en, con la enfermedad, ¿ok? Para eh, una población mucho más grande de lo que se ha evaluado hasta el momento. Oscarín nos pregunta, una vez que entre la fase 3, ¿la duración depende del número de infectados o hay otros factores? Eh, bueno, sí, claro que hay otros factores. Eh, es, la fase 3, pues ya va a ser cuando, cuando hay una diseminación exacerbada en la población eh, de este virus, ¿no? Y eh, pues también ahí corremos el riesgo de que los sistemas de salud estén saturados, ¿no? de que hay una escasez de los insumos que se necesitan para tratar a todos estos pacientes, eh, pues también problemas socioeconómicos, como ya eh, lo estamos viendo. Entonces, sí, sin duda, eh, y en realidad no solo hasta la fase 3, desde, desde ahorita estamos viendo que esta pandemia es... Eh, pues un problema multifactorial. no, no es solamente de salud. también implica problemas políticos, problemas económicos, eh, sociales. no, involucra todo. y por eso el llamado tan importante de quedarnos en casa para mitigar todos estos posibles riesgos. no, sabemos que van a pasar, pero podemos ayudar a que sean menores. Entonces, hay que atender a las recomendaciones que nos hacen eh, todos estos especialistas, epidemiólogos y personal de, de salud eh, para que podamos eh, contender contra esta pandemia pues, de la mejor forma posible o al menos minimizando el impacto que pudiera tener. Okay. Jesús Carreño nos dice perdón, pero ese no es el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina. Su acción principal es a nivel inmunológico, tiene acción inmunosupresora. Eh, bueno, si nos pues, eh, podríamos investigar claramente eh, cuál es el mecanismo y se los eh, confirmaremos. Muchas gracias por tu aportación. Eh, Juan Sedano dice, buenos días Paloma, ¿cuánto tiempo puede vivir el virus en una superficie? Esto depende de qué superficie. Eh, se ha visto eh, variaciones en, en la estabilidad que tengan estas partículas virales en superficies, eh, por ejemplo, en, en, este, en acero inoxidable, puede resistir un poco más, unos dos, tres días, ¿no? Hay algunos reportes que incluso eh, han mencionado que hasta nueve días, pero bueno, ese es también un poco variable eh, dependiendo de cómo se hagan esas mediciones realmente no se tiene tan claro ese tiempo eh, pero las pruebas que se han hecho pues en general eh, dos o tres días en algunas superficies como eh, como acero inoxidable y menor tiempo en superficies como plásticos eh, eso es en general lo que sabemos no por eso la importancia de limpiar muy bien las superficies que toquemos no eh, para, para, eh, al no saber realmente cuánto tiempo pueda durar, pues evitemos estar con esas dudas y lo mejor es limpiar las superficies. ¿Ok? Eh, Melita, pregunta. Eh, ¿Podría crearse una vacuna mixta contra las cepas de coronavirus existentes en México? Yo creo que sí. Eh, esto es algo que se ha hecho para, para otras enfermedades, entonces, eh, creo que sí es una posibilidad. Entonces, eh, me voy a informar mejor de eh, cuáles son los nuevos prototipos eh, de vacunas que se tienen en la actualidad eh, para contender contra estas infecciones, hasta lo que sé es lo que les había comentado anteriormente de estas vacunas de RNA, de proteínas recombinantes eh, y otras a través de otros vectores, pero... Eh, checaré esta información si, si hay algún prototipo que esté planeando mezclar eh, diferentes tipos de coronavirus para eh, que sea de, de mayor espectro la vacuna. Eh, gracias, André, para ti también. Eh, Víctor Higareda pregunta: ¿Se sabe más sobre el origen del coronavirus si estuvo en murciélagos o pangolines? Hasta ahora no. Tiene una alta identidad con eh, coronavirus que infectan a murciélagos y por eso se piensa que pueda eh, haber brincado de murciélagos humanos. Lo que también se piensa es que no fue directamente, ¿no? sino que el murciélago puede ser un reservorio de ese virus y hubo algún intermediario eh, para después eh, llegar a infectar a humanos. Hasta donde yo leí ayer. Todavía no se sabe bien eh, cuál es este organismo intermediario. Eh, de los pangolines hay algunas teorías también por eh, la similitud en las secuencias que existen con el coronavirus que infecta pangolines. Sin embargo, todavía no está muy claro cuál sea el papel. Pero de lo que sí se sabe es que al menos con murciélagos hay un 88% de identidad con el, eh, el virus de murciélagos y eh, pues ese sí es un caso un poco más claro. Eh, Jazz Martínez pregunta. Buenos días, eh, buenos días, Jazz. Eh, Los casos de neumonía atípica se podrían deber a una cepa diferente de COVID-19. Eh, que sea una cepa diferente. Hasta ahora lo que sabemos, el COVID-19 es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. ¿okay? Entonces, COVID-19 es la enfermedad, el patógeno, eh, que es el nuevo coronavirus, se llama SARS-CoV-2. Que haya otra cepa diferente sería otro virus diferente y pues hasta ahora no se ha identificado y posiblemente pues sería otra enfermedad. No lo sabemos. Hasta lo que se sabe ahora... Y lo que se tiene identificado es que es este virus el causante de, de COVID-19. Estas neumonías atípicas podrían deberse no solo al SARS-CoV-2, sino a otro patógeno no identificado, ¿no? Y por eso catalogarlas como neumonías atípicas. Eh, bueno, creo que por lo que nos comentaba, me parece ayer la doctora Rosa María. En el caso de influenza sí no se catalogan como neumonías atípicas, pero eh, bueno, en el caso de que no se sepa cuál es el patógeno causante, pues sí podría ser que, que se deba a, a otro patógeno. Eh, duda. El gobierno dice que a finales de abril se empezarán a reactivar ciertas actividades, pero por otro lado se piensa que el pico de infecciones bajará hasta agosto. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ahí sí voy a tener que ser más objetiva, que no es el enfoque de este grupo, pero lo que yo pienso es que lo más probable es que el 30 de abril no regresemos a reanudar nuestras actividades. Eh, esto dependerá mucho de cuál sea el comportamiento de la gente, ¿no? Actualmente, pues el gobierno tiene medidas establecidas de cómo está actuando, tiene un plan, hasta lo que nos han, eh, nos han dicho, ¿no? En todos estos comunicados. Ahorita lo que queda es eh, está en nosotros, ¿no? En realmente quedarnos en casa, en disminuir el contacto, en, en evitar eh, estar en lugares concurridos, para minimizar eh, el número de contagios, ¿no? entonces lo que sabemos es que tomando estas medidas si se hacen correctamente lo que va a resultar es que se va a alargar el periodo de, de, de esta pandemia ¿no? vamos a tener un periodo más largo sin embargo no vamos a saturar los sistemas de salud y vamos a poder tener tiempo para eh, actuar contra esta pandemia ¿no? de la forma más eficientemente posible entonces si sí, yo pensaría que pues tal vez tome un poco más de tiempo para eh, reactivar actividades, ya veremos, ¿no? Tenemos que ir revisando día a día cómo van estos números, eh, cómo va el avance para saber cómo, cómo está actuando. Si se dan cuenta de un día para otro, esto cambia muchísimo. Entonces es un poco impredecible. Eh, pero hay que estar al tanto. Y me decías de el pico de infecciones bajará hasta agosto, pues sí. Por esto mismo, ¿no? Al, con esta idea de aplanar la curva, la idea es prolongar lo, el periodo de infección, es decir, el tiempo en el que va a estar circulando el virus. Sin embargo, no toda la gente va a estar infectada al mismo tiempo. Y de esta forma, no solamente evitamos saturar el, el, los sistemas de salud, ¿no? Sino también, pues le damos eh, oportunidad a los investigadores y a otro personal que está tratando de entender cómo es este virus, cómo es el desarrollo de la enfermedad y tener mejores herramientas para actuar eh, contra esta enfermedad. Eh, Federico Méndez. Hola Federico. Él pregunta, ¿por qué se dice que el coronavirus afecta más al grupo sanguíneo tipo A? Esto es eh, a raíz de un estudio muy preliminar. Esto todavía no está comprobado, ¿ok? Es, es un estudio que se hizo en un grupo pequeño de personas eh, que podemos considerar que todavía no es representativo de, de la población mundial, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Realmente no hay evidencias eh, para eh, decir que eh, este nuevo coronavirus tenga preferencia por un tipo sanguíneo que por otro. Entonces, sí, ahí no hay evidencias suficientes todavía. Eh, Josué nos pregunta: ¿Podrías eh, clarificar sobre las mutaciones que permitieron la zoonosis del coronavirus? No sé si ya se respondió esto, eh, me conecté tarde. Eh, sí, no te preocupes. Eh, bueno, eh, si quieres más específicos, eh, bueno, yo te conozco, podríamos. Eh, discutirlo aparte porque la idea es como no andar tanto en tecnicismos, pero bueno, son mutaciones que hasta lo que se sabe ahora, pues pudieron ser en, en estas proteínas eh, que, que se conocen como espículas, que son estas proteínas que salen de las partículas virales, que es lo que le da la característica de parecer como una corona a los coronavirus que son las proteínas que eh, utiliza el virus para unirse a las células que infecta y entonces internalizarse. ¿no? Y estas proteínas obviamente tienen que tener una especificidad por cierto tipo de, de, de células, en este caso eh, los cambios que permitieron de que infectara un, a un animal ahora a que infecte a los humanos. ¿no? Entonces, principalmente son en, en esas proteínas de superficie, ¿no? las que están externas a, a estas partículas virales. Eh, Tiburón Rojo nos pregunta, Buen día, se dice que más de la mitad de la población nos vamos a enfermar, pero también sería posible que exista gente que no se enferme, por decirlo, que naturalmente sea inmune, que podría ocupar su sangre para generar anticuerpos. Gracias. Bueno, eh, sí, claro, puede ser que haya gente que no se vaya a infectar. Eh, los anticuerpos, pues, los ocupan más bien de la gente que, que ya está infectada, ¿no? Que esos anticuerpos se generan específicamente contra este virus. Entonces, son, son los que se usan para todas estas eh, terapias serológicas. Eh, y... Que todos nos vayamos a enfermar. Es muy probable que sí, que la mayoría nos vayamos a enfermar. Sin embargo, recuerden que también existe este término de inmunidad colectiva. ¿no? Y esto se es estimado que eh, debe de ocurrir más o menos en dos terceras partes de, de la población mundial para que sea realmente eficiente, que es uno de los métodos por los que se podría como eh, atenuar un poco el, 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 la transmisión de este virus. ¿no? Y entonces... Al tener esta inmunidad colectiva, lo que resulta es que el, el virus ya no se va a contagiar tan fácilmente de una persona a otra, porque ya la mayoría de las personas van a estar eh, inmunizadas contra este virus y entonces la probabilidad de que una persona lo transmita a otra va a ser muy baja. ¿okay? Esto es lo que ocurriría, eh, un ejemplo es con la un, inmunidad colectiva. ¿no? Eh, pero bueno, eso... Todavía no sabemos, eh, no tenemos datos eh, concretos de cómo va eso, porque como les digo, es un virus bastante nuevo, pero es algo que se esperaría por lo que se ha visto con otras eh, enfermedades, tanto virales como bacterianas, como de otro tipo, ¿no? Con diferentes patógenos. Eh, Daniel, hola Daniel. Eh, él nos pregunta: ¿existen antivirales contra COVID que ayuden a atenuar los síntomas si uno se contagia? Si es así. ¿Cuándo es el mejor momento para tomarse el antiviral? Bueno, para tomárselo por sí solos, no es recomendable, ¿no? Siempre, ya sea por una infección viral, por una infección bacteriana, por una infección de parásitos, no es recomendable automedicarse. Entonces, el momento de tomárselo lo determinará el médico si eh, tienen síntomas eh, ya muy, muy graves, ¿no? Que tengan que acudir a un centro de salud. Si tienen síntomas un poco más leves como un dolor de cabeza o eh, fiebre, que son síntomas relacionado, relacionados con el COVID, eh, uno puede quedarse en casa si no tiene dificultad para respirar y entonces tomarse un paracetamol, por ejemplo, para bajar la fiebre y eh, pues eso sí es de venta libre. ¿no? Eh, en cuanto a otros antivirales, pues sí, se están probando diferentes antivirales que, que se conocen que han sido desarrollados para tratar otras enfermedades eh, virales y se está probando qué tan eficientes son para controlar los síntomas eh, del COVID-19. ¿okay? Eh, pero bueno, hay que recordar nuevamente no automedicarse y el que decidirá cuál es el tratamiento a tomar será el médico. ¿okay? Pero este en el caso, recuerden, si tienen síntomas, si son muy leves... Y se pueden quedar en casa para atenuarlos y se les pasa, eso es lo mejor. Si ven que empiezan a tener complicaciones, entonces ya llaman a los números a, a, a la UIES, a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica eh, y de Sanidad, eh, para eh, recibir atención médica y ya ellos los canalizarán con eh, algún centro de atención para que puedan atenderse correctamente. ¿Ok? Eh, los números también los hemos puesto en el grupo para que estén al tanto, ¿no? Tanto de la UIS como números específicos para cada uno de los estados. Eh, Eduardo Domínguez nos pregunta, ¿usted piensa que el COVID llegó para quedarse? Que tengamos brotes anuales como la influenza. Existen las dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que... No se quede circulando como ha sido el caso de, de los otros coronavirus del MERS y del SARS, que ya no están circulando entre la población, ¿no? O el caso de que sí siga circulando. Este podría ser el caso más probable para este virus, porque contrario al MERS y al SARS, este nuevo coronavirus es más contagioso pero menos letal que esos virus. Eso quiere decir que se, eh, que se eh, contagia fácilmente de una persona a otra. Eh, sin causar mayor daño. ¿no? Y entonces, esto favorece, eh, es como una estrategia que tienen diferentes virus para poder seguir circulando y replicarse eficientemente. Los virus más letales generalmente se controlan y eh, dejan de circular entre las poblaciones. Entonces, posiblemente eh, se quede y se convierta en una infección estacional, como ha sido en el caso de muchos eh, virus, como, como mencionas, de la influenza que inicialmente fueron considerados como virus epidémicos y ahora son virus estacionales. Eso podría ser eh, el panorama más probable, sin embargo, habrá que estar pendientes ¿no? de cómo resulta esto. Eh, Rafa pregunta, hay varios funcionarios de salud alrededor, alrededor del mundo que hablan sobre la posibilidad de un nuevo brote en otoño o cuando se relajen las medidas preventivas sanitarias y entonces estemos en un esquema de cuarentena, salir de cuarentena constantemente. ¿Esto es posible? ¿Existe la posibilidad? Mira, eh, por una parte, ahorita al, al mantenernos todos en casa y disminuyendo eh, la tasa de contagios en un periodo de tiempo muy corto, esto va a resultar en que muchos de nosotros eh, no estemos inmunizados, ¿no? No estemos expuestos al virus, y entonces en el momento en que salgamos y nos expongamos a este virus, pues nos enfermemos. Entonces, sí puede haber diferentes picos de infección. Sin embargo, eh, las medidas que se están tomando ahora es, eh, como les decía anteriormente, ¿no? para que no se saturen de los sistemas de salud y también para darnos la posibilidad a, a, a los investigadores a los médicos y a, a, a otro tipo de profesionales, que entendamos mejor cómo es el virus, cómo es la enfermedad y tengamos mejores medidas para en el caso de que cuando las personas se enfermen, ya tengamos eh, estas medidas para actuar y evitar daños eh, más graves en, en las personas. ¿Okay? Entonces, sí es una posibilidad. Pero eh, actuando prudentemente en este momento, ahorita quedándonos en casa, aislándonos, evitando el contacto con otras personas, vamos a tener mejores herramientas para que después, eh, cuando comience a infectarse ya un mayor número de población, podamos eh, mitigar esas, eh, eh, pues esos efectos ¿no? de la enfermedad. Eh. ¿Cuándo podríamos pensar que en México se levante esta contingencia? Con base a lo que ustedes observan con respecto a la contingencia y cómo se comporta el virus. Gracias. Bueno, a cómo se comporta el virus realmente no, no, no lo conocemos mucho, ¿no? Tenemos tres, cuatro meses de empezar a conocerlo y nos falta mucho por investigar de cómo se comporta. Entonces, por esto, pues no, no podríamos estimar cuánto tiempo eh, deba ser. Eh, yo creo que ahorita es más un... Eh, dependemos mucho del comportamiento social, ¿no? De que todos hagamos caso de quedarnos en casa, de minimizar los, contagi eh, los contactos con otras personas. ¿no? de tomar las medidas de higiene, eso es súper importante, evitar los contagios ¿no? a toda costa. Esto va a permitirnos que eh, más rápido se levante esta cuarentena y entonces podamos seguir eh, nuestra vida como antes la teníamos. Pero es un trabajo de todos, no, no solamente del gobierno, esta es un trabajo social y todos tenemos que apoyar para que eh, funcione de la mejor forma todas estas medidas que se han implementado. Uh, Edgar Gómez, bueno mandó algún artículo, lo revisaremos. Eh, por ahora pues no hay tiempo. Bernardo, mucha pregunta. Uh, ah bueno, no más bien es un saludo. Muchas gracias. Ahora desde Colombia. Eh, Katia pregunta, ¿podrías hablar sobre el uso de ibuprofeno? Se ha dicho que hay que evitar su uso para tratar el COVID-19. Bueno, sí, este también es un tema un poco controversial, ¿no? Vimos que eh, hace algunas semanas salió una publicación también un poco preliminar de que el ibuprofeno podría aumentar los riesgos eh, o, o la... Eh, que, Qué tan grave puede desarrollarse una, eh, esta enfermedad, ¿no? El COVID-19. Y entonces se había sugerido que eh, no se tomaran este tipo de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, tipo el ibuprofeno, y mejor que se consumiera el, el paracetamol, ¿no? Para el, el controlar, por ejemplo, la fiebre, ¿no? Eh, sin embargo, también creo que hace algunos días salió otra publicación de que no parecería estar muy claro el efecto del ibuprofeno, pero es muy incierto, todavía no hay evidencia suficiente para saber cuál es el efecto, ¿no? Por lo tanto, para evitar eh, problemas, lo mejor es que si no necesitas tomar un antiinflamatorio, no los consumas, ¿no? Eh, si, si tienes fiebre, usa paracetamol. Ese es de venta libre, es el, el medicamento más común usado para bajar la fiebre. Si tienes algún dolor un poco más fuerte, pues consulta a tu médico, tal vez sugiera el uso al menos de diclofenaco u otro. No lo sé realmente, yo no soy médico, no podría indicar eh, algún medicamento, pero sí es un poco controversial, ¿no? Si realmente tiene efectos negativos o no. En el desarrollo de esta enfermedad. Eh, Bernardo Chacón pregunta: ¿Sí es cierto lo de la sal, las cargas, cargas con sal? Me imagino que es la pregunta. Miren, eh, si el virus ya entró, eh, ya tuvimos contacto con el virus, rápidamente va a entrar a las células y no va a haber forma de sacarlos ni con agua, con sal, ni con agua, sin nada, ni con limón, ni. De ninguna forma, ¿no? El virus ya va a estar dentro de las células. Entonces, no afecta, no te va a afectar hacer garras con sal. Si tú te sientes bien haciéndolo, lo puedes hacer. Sin embargo, para eliminar el virus no va a ser eficiente, porque el virus ya va a estar dentro de las células. No va a estar superficialmente, por ejemplo, en las anginas, ¿no? Entonces, eh, pues si te refieres para eliminar el virus, no. No es eficiente. Y Jimé Cervantes pregunta: el uso de plasma de pacientes recuperados como tratamiento en pacientes graves ya se está usando en algunos países. ¿Sabes si en México ya se está aplicando este tratamiento? Me parece que ya se están desarrollando estos tratamientos, ¿no? Que son las terapias serológicas que comentaba anteriormente. Eh, si quieres regresar, les recuerdo que estos videos se quedan grabados en el grupo y pueden verlos en el momento que ustedes quieran, eh, por si tienen alguna duda que ya fue contestada. Eh, en México no sé realmente si ya se está aplicando. Hasta lo que yo sé, no, pero de todos modos lo podemos investigar. Y como les digo, vamos a seguir haciendo estas transmisiones de lunes a viernes eh, de aquí hasta indefinidamente. Entonces, todas estas dudas las podemos seguir resolviendo. Eh, y bueno. Todavía veo que quedan preguntas, pero ya son las 12. Eh, si quieren, estas preguntas las podemos responder, las que quedaron hasta este momento las podemos resolver vía chat, y si no, nos pueden volver a hacer estas preguntas a las 5 de la tarde, que es nuestra segunda transmisión del día, y con mucho gusto se las vamos a responder, ¿ok? Eh, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero haberles resuelto sus dudas de la mejor forma posible. Eh, las dudas que quedaron pendientes, pues nosotros las investigamos y, como les digo, trataremos de estarnos actualizando eh, lo más posible para tener, tenerles la, la información verificada, lo que realmente se sabe, lo que ya está comprobado. Eh, y, pues, eh, ayudar un poco a esta diseminación, eh, bueno, evitar que se disemine la desinformación, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos a las 5 de la tarde. Eh, adiós a todos.